Hola amiguitos, la historia de hoy se titula El jardinero del mar. Busca en tu Biblia, Proverbios capítulo 17, versículo 17. Mi Biblia dice así: Un amigo es siempre afectuoso. ¿Conoces algún jardín en el mar? El pez damisela tiene el suyo, con algas rojas en los arrecifes de coral. Le encanta cuidar su huerta de organismos extraños, como peces, erizos y otras algas. La cuida mucho porque solo puede comer sus algas, pues su cuerpo únicamente digiere las de ese color. A su vez, las algas se benefician porque pueden sobrevivir a otras plantas acuáticas con la ayuda de estos pececitos. De esa manera, ambos aseguran su supervivencia y mejoran su desarrollo biológico. ¿No te parece que es una gran amistad entre esta alga roja y el pez damisela? ¿Sabes? Los amigos son importantes en nuestra vida. Nos ayudan en todo momento. Con ellos jugamos, nos divertimos y también lloramos. Los amigos son tu jardín. Debes cuidarlos y nunca permitir que su amistad se llene de cosas que los alejen. Si desde ahora cuidas el hermoso jardín de la amistad, durará para toda la vida. En la Biblia encontramos una gran amistad, la de Jonatán y David. Como buenos jardineros, cuidaban su amistad cada día, de manera que cuando Jonatán murió, David sintió profunda tristeza, hizo luto y ayunó por su gran amigo. Queridos niños, nosotros también tenemos un gran amigo. Él es Jesús. Te invito a que cuides de su amistad cada día y Él siempre estará contigo. Ahora vamos a orar. Querido Dios, te doy gracias porque eres mi amigo, porque puedo contarte todo. Deseo que nuestra amistad crezca cada día. Ayúdame a dedicarte el tiempo que te mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima historia, niños. Y recuerden que los animales nos enseñan.